Bueno, estamos con Lorena Gómez. Lo primero, enhorabuena por este pedazo, esta pedazo de edición que habéis hecho. Muchas gracias, guapo. ¿Cómo lo has vivido de principio a fin en una sola palabra? Increíble. Yo creo que yo ya sabía que era un programa maravilloso en todos los sentidos, pero me ha hecho darme cuenta más cuando lo he vivido desde dentro, ¿no? ¿Cómo ha sido la relación con tus compañeros detrás de las cámaras? Porque delante hemos visto muy buen rollo, todo muy bonito, pero detrás... Pues te puedo decir una cosa, y es que no hemos discutido nunca. Es impresionante. Nunca ha habido ningún roce, ¿sabes? No, no. Y mira que hemos convivido horas. Realmente lo que veíais en televisión es cierto. O sea, no ha habido rivalidad. Hemos sido un equipo guay. Nosotros cada uno teníamos nuestras preferencias dentro del programa con cada uno de nosotros, pero súper bien. O sea, cero gran hermano, ¿no? Cero, cero, cero. Y mira que hemos estado horas conviviendo, ¿eh? Pero cero, cero, cero nada. Cero, todo muy limpio, muy bien. No puedo evitar preguntarte por un tema que está eclipsando un poco la cobra de Bisbal Achenoa, y es el Sabrinazo. El Sabrinazo, ¿no? ¿Fue un tierra trágame o que me quiten lo bailado? La verdad no me di cuenta, te lo digo en serio, no me di ni cuenta, luego me enteré cuando tal, que tampoco fue, a ver, un poquito así tal, pero bueno, como le he dicho a todos tus compañeros, me lo pase teta, que es lo que importa. Bueno, somos del Televisero, como te comento, sí. Y te quería preguntar porque, bueno, se ha filtrado la noticia de que vas a aparecer en Amares para Siempre. Sí, sí, sí. ¿Ya lo has grabado? ¿Cómo ha sido la experiencia? Pasado mañana lo grabo. Uh-huh. Hoy mismo estaba ya ultimando detalles con el tema de vestuario y todo. Y nada, voy a cantar la canción que está incluida en el disco de Amares para Siempre, mi canción que se llama La Guerra. Y con ganas ya, porque no sé, es como que volver otra vez un poco a lo que estaba haciendo en Miami, que era grabar novelas, y volver de nuevo a una serie me hace muchísima ilusión, me encanta además la interpretación, así que lo voy a disfrutar como una niña. O sea, aquí en España a lo mejor, ¿te gustaría, por ejemplo, dar un paso más en la ficción y también en la parte de la música? Sí, ¿por qué no? Yo creo que el mundo de la música también es interpretación, o sea, es contar historias, ¿no? Finalmente. Pues interpretar en alguna serie me encantaría, claro que sí, o hacer musicales de estos de biografías de gente. Imaginaros un musical de Rocío Jurado, me encantaría. Ahí lo dejo, ¿eh? Productores de España. Vale. Te quería preguntar, ¿cómo ha sido este particular reencuentro, aunque fuerais de diferentes ediciones, de Rosa, Chenoa? ¿Cómo ha sido esa química? No me he podido encontrar mejor gente, de verdad, y suena tópico, pero bueno, ¿quién no conoce a Rosa? O sea, quien conoce a Rosa la ama desde el primer momento. Chenoa me parece que la ha admirado muchísimo, además, toda la vida, pero me parece una tía muy fuerte, con las cosas muy claras y sobre todo con un corazón sensible, ¿no? Que por eso yo con ella me veo un poco reflejada, porque somos muy parecidas en muchas cosas. Y Rosa, pues un amor, y la quiero mucho, y para mí sé que va a ser una persona que va a ser importante para toda mi vida, ¿no? ¿A quién te gustaría ver en la próxima edición? Pues todo el mundo me pregunta mucho, he dicho Miguel Ángel Silvestre, que yo sé que es imposible porque él ya está en los Hollywoods, pero sería guay verlo haciendo un cameo ahí de, no sé, imagínate un reggaetonero o algo así, no, mentira. Enrique Iglesias o algo. Enrique Iglesias, súbeme la radio, claro que sí. Bueno, pues un último saludo para el Televisero, si nos mandas. Pues bueno, chicos, muchas gracias siempre por el apoyo y la fuerza esa que nos dais siempre con vuestros tweets, con nuestras menciones. De verdad que estamos muy agradecidos todos. Un besito a Televisero.